el señor Jesús Reza Rosales. ¡Mano Negra! Como capitán de trío, el rudo número uno, flamante campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡el Satánico! En esquina técnica, uno de los grandes internacionales mexicanos, ¡el Fantasma! Y a su lado, del bello puerto de Acapulco, Guerrero, el capitán de bando, y él es Lismar. Completando la tercia, Super Porky, Brazo de Plata. Desde la tradicional Arena Coliseo. Ya escucharon el anuncio, Brazo de Plata, Lismar y el Fantasma enfrentando a tres rudos de etiqueta dorada, Satánico, Mano Negra y Arcángel. La voz autorizada. ¡Chícale, Magadana, chícale, por Dios! La voz autorizada del doctor Alfonso Morales. Es que cada día estás verdaderamente inmedible, Magadán. ¿No te parecen rudos de etiqueta dorada el Satánico? No, perdóname, perdóname, Mano perdóname. Negra. No, Magadán. Arcángel, doctor. No, te lo juro que... No. Si esto no es calidad, me pregunto qué es. Son tres luchadores que aspiran a ganarla. No, bueno, el Satánico, la verdad, ya es figura, ¿eh? Es un figurón. El Mano Negra también... Pero el Arcángel. ¿Por qué temes decir figurón, doctor? Porque no lo son. Son gladiadores regulares, Magadán. Regularmente gladían bien y emocionan a la gente, doctor. Mientras tanto, continúa el problema. No. Aquí tienen ustedes a este que es uno de los mejores, el mejor referee de la República Mexicana. Ahora que Gusano de Seda hablaba de los hermanos Blancarte, de Rudy, de Esquimo. Buenos gladiadores, buenos luchadores, mejores referees. Mientras vámonos con este que es el Internacional Fantasma, que tiene que dar el do de pecho. Ya son muchos años, muchas salidas. ¡Hay Rivas, por Dios! ¡Qué bárbaro, mi Rivas! Aquí estamos, Mano Negra, Resortera, enfrentando al Fantasma. Los primeros escarceos de esta lucha sin cuartel. El lazo al cuello, pero resbala estrepitosamente este que es Mano Negra. Un hombre que conoce las artimañas de la lucha libre profesional. Se yergue ante su rival, va por él, lo lleva, lo jalonea, pero él es el que se lleva la peor parte. El Fantasma está ahí, vamos a ver, en el esquinero, parecía que se lo llevaba con las tijeras, sin embargo, utiliza otros recursos, viene en el vuelo, le cae en plancha, Mano Negra en peligro, saca fuerzas de la nada, pero logra la equivocación del rudo de etiqueta dorada. Este es el Fantasma, un hombre que tiene buena estampa, músculos bien desarrollados. Y aquí, ¿qué está intentando? Cuidado, porque la pierna del Satánico apareció por ahí. Arcángel está poniendo a salvo a su compañero. Viene este que es Super Porky, enfrentando al Satánico. Dos hombres que conocen en serio los secretos de la lucha libre profesional. Se están midiendo los dimes y diretes que nunca faltan en la lucha. El Satánico utiliza la desconcentración del gordito para propinarle
esos golpes. Vean la rapidez con que suelta. La mano es de satánico, pero si de rapidez se trata, y de efectividad, y de emoción hacia el público, Super Porky, doctor Alfonso Morales. Así es, Leo Magadán. Mientras tanto, señoras y señores, es verdaderamente increíble, Luis Cabrera. Y la gente se le entrega a Super Porky. Adelante, Leo. Está entrando Lismar, que enfrentando al Arcángel. Ahí los tenemos. En el reto, centro del cuadrilátero, escena fundamental. Lismar que enfrente de este hombre, viene con el tackle. Los primeros escarceos de estos dos hombres, lazo al cuello. Lo lazó como verdadero cowboy en las estepas. Este es el público reunido en Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Aquí está, nuevamente, nos vamos con estos movimientos de Lismar, logrando aflojar un poquito a su rival. Se viene contra el esquinero, el Arcángel a la tercera cuerda. Ahí lo pesca Lismar, que el azotón tremendo. Un azotón tremendo por parte del Arcángel, que nunca vio la suya, que estuvo siempre sufriendo con este esteta del cuadrilátero. El fantasma al turno, enfrente mano negra. Y aunque no se valga mano negra, como dice el dicho, ahí está este hombre, de calidad, doctor Alfonso Morales. No, ¿cuál de calidad, Magadán, por Dios? La calidad no se compra, se muestra, doctor. Pero estos no han podido mostrar nada. El único rudo que vale la pena es el gusano Yanes y este satánico. Ay, perdón, ya no es rudo, ¿verdad? No, ya no, doctor. No, oh, pues qué perfecto y maravilloso. Hasta que vino Arturito Herrera a solucionar esta batalla. Pues esto es la lucha libre profesional, es alegría. Y si... ¿Quién ganó? Pues ganaron los estetas, doctor. Ganaron los estetas y bien ganado. Ahí está el reconocimiento del público. Señoras y señores, desde la Arena Coliseo les decimos que si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa. Si te ven en Oscar de la Hoya. Para conquistar el ring tengo que dar más de 100% y nunca rendirme. El esfuerzo se mide con sudor. Por eso uso el desodorante que trabaja tan fuerte como yo. Speedstick, que nunca se rinde. Me da 110% de protección contra el mal olor con su ingrediente desodorante que sí dura. Y la protección de Speedstick ayuda a mantenerme fresco todo el día para conquistar también fuera del ring. Speedstick no se rinde. Español, por favor. Operator. Español. Uno momento. ¿Qué hace? Trato de llamar a mi tía a cobrar marcando el cero. ¿Por qué no usa Collect en español? Es mucho más fácil y para que se condensa es mucho más barato. Solo marque 1-800-226-2727 y siga las sencillas instrucciones en español. Es bien fácil, ¿sabes? Habla Rosa Jasmina del Campo Florido. ¿Ya vio? Puede hablar de donde sea. Y los suyos se ahorran un montón. 1-800-226-2727. Sí, los suyos se ahorran hasta un 44%. Y como es más rápido, todos avanzan. Sí, tía, Collect en español es de lo más fácil. Collect en español para ahorrar fácilmente en llamadas a cobrar. Miller Genuina Draft presenta Triple A Lucha Libre, Triple Mania, desde México, solamente en el sur de California, en el Gran Olympic Auditorio. Venga a ver a Conan, Perro Aguayo, Kikoti, La Parca y 20 luchadores más juntos celebrando la vuelta a Los Ángeles. Sábado 13 de julio a las 8 de la noche. Tickets disponibles en Ticketmaster, Ritmo Latino. Más información al área 213-480-3232. Producido por All City Entretenimiento.
Sorpresivo, emocionante, inolvidable. Prepárese para el gran final de Si Dios me quita la vida. El próximo viernes a las 10 de la noche, este 7 Pacífico. Solo por Galavisión con Alma Latina. Cuando el mundo de las noticias es tan grande como nuestro planeta, nosotros le informamos oportunamente del acontecer mundial en Eco Rompecabezas. No son pocos los analistas políticos que opinan que los ajustes económicos en Venezuela pueden convertirse en un polvorín social. Sábado, desde las 3 de la mañana este, 12 medianoche Pacífico, por Galavisión. Este sábado, por Galavisión, te ofrecemos... Ella se encarga de escarbar todas las fibras de sus invitados, siempre con la finalidad de satisfacer una íntima curiosidad. Ella es Shanik. No, que no le crees que el genio, ¿pero por dónde favor? Le tengo que sonar? No más. ¿Dónde no le más tengo que sonar? Dime ¿no más, genio. Pero sí están... Y esto es Íntimamente Shanik. Sábado, 12 medianoche este, 9 de la noche Pacífico. Vámonos directamente a la magia de la repetición. En el momento en que Porky, brazo de plata, levanta y aprisiona perfectamente al satánico, y el satánico pedía paz. Aquí lo que está, estamos viendo el pique tremendo entre el fantasma y Jesús Reza Rosales Mano Negra, porque Mano Negra ya traía un vendolete que le había lastimado en otra lucha el fantasma, y aquí en esta repetición aprovecha perfectamente el Ismar para esa deslocadora tremenda para poner la espalda plana, pero intervenía rápidamente el satánico, y cuando venía con la patada al Porky, el Porky se hace a un lado, lo aprisiona, y el satánico se rinde de inmediato para así llevarse esta primera caída, los técnicos y el fantasma sobre Mano Negra, Leobardo Magadán. Así es, Gusano de Seda. Los comentarios siempre atentos de Javier Gusano de Seda Llanes. Es técnico, Magadán. Es técnico en sus conocimientos, en su análisis de técnico. Por eso es figura. Claro que sí. No, pero también fue rudo y brilló. ¿Rudo? No, Magadán, ese forma... Y mira, ya estás igual que lo del santo. ¿Quién se acuerda que el santo y que el famoso gusano fue rudo? La gente lo recuerda como un esteta, como un gran luchador que dio nombre a la lucha libre de México. Nos vamos con la resortera. Viene con el tackle el arcángel. Super Porky en peligro. Saca fuerzas de la nada. Su mente empieza a trabajar a 100 por hora. Vean los movimientos rápidos de este gladiador de gran peso, que nos recuerda a Super Astro. Super Astro Junior. Aquí está Porky, que hace las delicias de los chiquitines. Todavía ahí hizo los últimos movimientos a manera de carta de presentación. Este es Lisma, el geniecillo azul. Él en sus mocedades, en su juventud, fue clavadista allá en la quebrada, en el puerto de Acapulco. Ahí comenzó con aquella vocación de ser gladiador. Ahí fueron sus primeros movimientos en la lucha libre profesional. Vean esta plancha por parte del geniecillo azul. Mano Negra en problemas. Reacciona, reflexiona rápidamente el rudo. Y acaba al esquinero. Vamos a ver qué planea Lisma. La musculatura la muestra en todo su esplendor este geniecillo azul. Se ha metido en serio al gimnasio. Vuelta al mundo, quebradora, lo parte en dos. En peligro, Mano Negra. Ese rudazo despiadado que conocíamos se convirtió en lindo gatito, doctor. ¿Cuál rudazo despiadado que conocías? Por Dios, Magadán, ¿de dónde? Yo también lo conocía, doctor. No, yo la verdad que no. Al único que conozco bien es al Super Astro, pero ¿quién es Mano Negra? Luchadorazo. ¿Quién es Mano Negra? Mano Negra es un rudo que hace emocionar en las más de las veces al público reunido en la Coliseo y en la México. Aquí viene este que es el fantasma, doctor, enfrentando a dos rudos. Viene el satánico, viene el arcángel, y para los dos tiene patadas sensacionales, matando dos pájaros de una sola pedrada. El público aplaude la osadía de este hombre. Y ahí te dejo nuevamente a Mano Negra.
Este Mano Negra que forma parte de la dinastía de los enormes gladiadores de la Comarca Lagunera. Aquí tienen a este hombre que se caracteriza. Ya está sangrando Luis Cabrera de la frente, este que es rudo, rudo, rudísimo. Roberto el Güero Rangel, el elegante. Mientras tanto aparece el número uno de Guadalajara, Jalisco. Y aquí está. Las cámaras de Oscar Ruiz y sus chamacos. Oscar y sus chiquitines, sus querubines. La verdad es que estos rudos han regresado de una manera impensada. Por ahí hacía el comentario Superastro que Super Porky comparado con Vitorino es una sílfide. Es una aguja. Ahí están los rudos incontenibles. El momento de peligro y de dramatismo para los técnicos. Espaldas planas de Lismar, 3 segundos. Super Porky en peligro con Arcángel. Se une el satánico. Y ahí en el fondo de sus pantallas también sufriendo el fantasma. Le está aflojando las agujetas. Le está quitando la tapa. Esto puede acreditar una descalificación. El Pompín lo insta. Lo trata de convencer que vuelva la cordura. Pero vean el rostro de este Mano Negra que ya muestra los resultados de esta tremenda batalla. Una mancha sanguinolenta en la frente nos habla de lo que ha sido esta batalla. Y nuevamente insiste en quitarle la tapa a su rival, a este fantasma que ya estaba inerme, que ya estaba inerte y que quería buscar la salida más rápida. Esta segunda caída ha sido de verdadero órdago, doctor Alfonso Morales, y han ganado nada menos que los rudos de etiqueta dorada. Y como dice don, como decía el inmenso Arturo de Córdoba, no tiene la mejor importancia. Lo que sí tiene importancia, Magadán, es el análisis de oro de gusano de seda. Aquí el satánico estaba dando cuenta de una enredadera bien hecha a Lismar, puesto que sabe que Lismar no sale de esa enredadera y lo aplicaba a la perfección. Mientras tanto, Mano Negra sigue con el pique. Ahí le vimos todo el rostro al fantasma y de inmediato el referee Pompín lo estaba ayudando para que la máscara la dejara en su lugar Mano Negra. Y ya son acciones, doctor Alfonso Morales, de esta tercera caída. Así es, querido gusano de seda. Ya, señoras y señores, arranca lo que es la tercera caída. Super Porky. Esta es una falta. Esta es una falta. No fue falta. ¿Cómo doctor? No, castigó Magadán los aductores. ¿Cómo no, Magadán? Castigó los aductores, doctor. Deja que veamos cuadro por cuadro la repetición para que te emociones, doctor, la manera contundente como castiga a los aductores. Sí, realmente es una falta. ¡No te cuelgues con él, gusano, por Dios! Sí fue una falta por parte del satánico, doctor, que sí llegó a ser un golpe prohibido. ¡Ahora no! Castigó los aductores solamente, doctor. Y la lucha viviendo su mejor momento. Vean la estrangulación que está realizando Jesús Reza Rosales. El fantasma parece que se vence. Parece que se va a vencer. ¡No se vence, doctor! De cambio que no se vence, por Dios. De esas que Luis Cabrera verdaderamente sorprende la liquidez. No se vence. Todas las letras que tienen los rudos están vencidas, Magadán. Pero era un esteta el que estaba a punto de vencerse. Aquí está el satánico dándole una tremenda tunda a Super Porky. Vean el rictus de dolor de este hombre. El dolor lo muerde. El satánico también lo muerde la frente. Super Porky no puede reaccionar. Permanece impávido, inmóvil. Reacciona para reclamarle al Güero Rangel. El rostro empieza a transformarse. Vean a Super Porky. En cualquier momento puede dar el chispazo, doctor. Aquí tienen ustedes a este Super Porky.
con su barba de candado como si fuera D'Artagnan. Pero está hecho un brazo de mar. Este que es Daniel López, el satánico. Se quiere salir por peteneras, el enorme super Porky. Ahí lo están tundiendo a base de derechas. Y vea la forma como regresa super Porky. Tres izquierdas, una derecha y un revés. Como si fueran clases de tejido. Muy cerca de la acción aparece Speedy González. Se le está diciendo la estrategia a desarrollar a este Super Porky. Le ha hecho caso a su manejador Speedy y está regresando. A ver qué dices a eso, Magalán. Es el regreso de los estetas. Super Porky dándole una sopa de su propio chocolate al satánico. Pero vean la manera, la rapidez con que este hombre suelta los golpes. Parece un verdadero arte marcialista. Parece un hombre que domina el Kung Fu a la perfección. Sin embargo, está mordiendo el polvo. Liz marcándole su merecido al Arcángel. Y tratando de jalar aire por la boca, este satánico. Los golpes de toda manufactura. Después viene este movimiento por parte de Super Porky. Y ahora parece gladiador, parece boxeador profesional. El reto de golpes. El panzazo de Porky. El referee atento. El referee Pontín atento. El codazo por parte del satánico. Parece el final de Super Porky. Llega Lismark. Entra Lismark a salvar a su compañero. Esta lucha. En esta lucha, mejor dicho, hemos tenido todos los ritmos. Y han bailado a todos los sones. Super Porky ahora enfrenta a Mano Negra, quien entró sin permiso al cuadrilátero, pero ese es un estilo rudo, rudísimo, doctor Alfonso Morales. Y aquí tienen, amables amigos, el regreso del hijo del inmenso Chelito Cruz. El hombre va a las alturas, proyecta de esta forma, la gente se le entrega, porque es un auténtico ídolo del pancracio, el enorme Pepito Alvarado. Un luchador que tiene carisma. Mientras tanto, el colmillo largo y retorcido de este auténtico rudo de tiempo completo. Ahí aparece Arcángel, poco a poco ha ganado un sitio gusano Arcángel. Y como no, empezó en las primeras luchas y ahora ya nos vemos con los grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Leobardo Magalán. Así es, gusano. Liz marca escena. Enfrente tiene a Mano Negra. Este duelo está interesante. El rudo aprovecha para descontar al fantasma. El rudo también descuenta a su propio compañero, el satánico. Le cae el fantasma en plancha. Emociona a la gente de las graderías. Emociona a todo mundo. Hasta los referees empezaron a saltar de gusto. ¡Viene Super Porky! ¡Tremenda plancha! ¡Llegando como verdadera estampilla su rival! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto ha terminado! ¡Ganamos, doctor Alfonso Morales! ¡Cálmate, cálmate, Magadán! ¡Ganamos, ganamos, Kimosabi! ¡Qué bárbaro, Leonardo! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora ganamos! ¡Por Dios, Magadán! ¡Ya me tienes la víscera hepática inflamada! ¡Ganamos! ¡Vamos a ver, por Dios! Aquí en la repetición perfectamente vemos cómo José Alvarado Nieves, esa plancha sensacional, se extiende en serio, le cae con todo a Mano Negra, aprovecha su peso. Cuando el Arcángel quería ayudarlo, viene el genecillo azul, Dismar, para ponerle esa rana, también lo mismo el fantasma sobre satánico, y los técnicos se están llevando esta lucha. Emocionante. Otro ángulo de la repetición. Cómo se lanza Porky. Cómo se extiende. Esos 144 kilos de peso le caen a Mano Negra. E incluso ya Mano Negra no se podía mover. Y cuando el Arcángel iba a ayudarlo. Y Satánico también. Se lo están llevando con ranas. Y así los técnicos se están llevando esta victoria. Leobardo Magadán. Bueno, gusano, Mano Negra no podía mover ni los ojos. Señoras y señores, si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa.